Hoy vamos a hablar de un problema de actualidad, un misterio que tiene astrofísicos y cosmólogos de todo el planeta peleados y trabajando en una solución. Puede incluso que sea el umbral que detone una nueva revolución en cómo entendemos el universo. Pero empecemos con una analogía. Imaginad un autobús que hace siempre el mismo recorrido, desde la estación hasta la casa de nuestros protagonistas. Estos dos se han propuesto un reto: averiguar cuál es la velocidad del autobús, y cada uno ha decidido hacerlo de manera distinta. El primero lo va a conseguir fotografiando el autobús cuando venga de lejos, antes de frenar. Con su cámara le saca unas cuantas fotos y a partir del cambio de posición en las imágenes deduce la velocidad que lleva. El segundo opta por otro método. Él conoce bien la ciudad y sabe los posibles caminos que puede recorrer el autobús para llegar a la estación, así que supone que está recorriendo el más razonable de todos. Además, cuenta con algunos testigos que lo han visto pasar por allí. Así que, sabiendo la distancia total que va a recorrer, solo tiene que pulsar su cronómetro cuando el autobús empiece la ronda y pararlo cuando vuelva. Divide la distancia por el tiempo y ¡boom!, tienes la velocidad. Lo que pasa es que cuando los dos ponen en común la cifra que han hallado, se dan cuenta de que no coincide. Tampoco es para tirarse de los pelos, pero es una discrepancia apreciable. Al principio piensan que es una cuestión de precisión. El primero le dice al segundo que el reloj y el mapa que utiliza para hacer la estimación son una birria, y que si utilizaran medidas GPS y un mejor cronómetro, fijo que le saldría su número. A su vez, el segundo le dice al primero que si invirtieran una cámara, un objetivo mejor y saliera más días a tomar fotos, podría deducir con mucha más fidelidad la velocidad, seguramente acercándose a su cifra. Así que con los años los dos van mejorando su instrumental y se vuelven más habilidosos en hacer su tarea, esperando a que una de las posibles velocidades se imponga. Hasta que llega un momento en el que cada uno se da cuenta de que están chetados, su tecnología es tan precisa y baja en errores que no es posible que haya un entendimiento entre los dos métodos. No hay un punto medio de encuentro. Ambas maneras de hallar la velocidad del autobús están dando con certeza valores diferentes. Y es aquí cuando empieza la batalla. El segundo le acusa al primero de que su método sí que está lleno de errores que está subestimando por completo, que su calibración está mal, que no tiene bastantes fotos y que medir distancias tan lejanas es mucho más delicado. Pero el primero le acusa al segundo de que todo su método recae en una suposición que puede estar mal, que el autobús recorre el camino más razonable. Y quién sabe, a lo mejor el conductor se desvía para tomarse un carajillo. La ruta podría ser más rocambolesca de la que estamos suponiendo. Esta pelea entre dos bandos es precisamente lo que está pasando en congresos alrededor de todo el mundo. El objeto de discusión, por supuesto, no es la velocidad de ningún autobús, es la velocidad a la que el mismísimo espacio crece, el ritmo al que el universo se expande hoy en día. Ese número está reflejado en una cantidad llamada la constante de Hubble, y al igual que con el autobús, tiene distintas maneras de medirse. Por un lado, tenemos a varias colaboraciones de astrofísicos que se dedican a cartografiar las galaxias cercanas para ver cuánto se alejan dependiendo de su posición, lo que revela el ritmo al que crece el espacio. Hacer este mapa del universo es complejo y sutil, como ya hablamos en un vídeo anterior. Llamemos a este grupo el equipo cerca, ya que tratan de medir los objetos en un entorno próximo a nosotros. Por otro lado, tenemos la estrategia contraria del equipo lejos. En vez de ver qué nos dice el universo más cercano, ellos analizan qué nos cuentan las zonas más lejanas del cosmos. Y, como hemos hablado muchas veces, mirar en las profundidades del espacio es mirar al pasado. Es recibir la luz de eventos que sucedieron hace miles de millones de años. Es ver el universo cuando estaba en un estado larvario, comprimido en un gigantesco plasma. Y tenemos una foto de las fases finales de este plasma, el famoso fondo cósmico de microondas. Como ya os conté en otro vídeo, de las pequeñas manchas de esta foto, uno puede deducir de qué estaba hecho este plasma. Y una vez sabes esto, puedes predecir cómo va a reaccionar el espacio a estas sustancias, a qué ritmo se va a expandir a lo largo de toda su historia. Esta predicción no es nada fácil y requiere de información extra de otras improntas dejadas por procesos ancestrales, todo para tener una respuesta certera. Pero, de hecho, grosso modo, el estudio del fondo de microondas y el universo primitivo nos permite predecir el ritmo de expansión en la actualidad, nos permite deducir cuál es la constante de Hubble. Problema. Tras años de investigación, resulta que los resultados de ambos equipos difieren.
Históricamente ambos convivían, aunque mirándose por el rabillo del ojo. Los errores de los dos eran tan grandes que sus barras se solapaban. En la incertidumbre había un lugar para la concordia. Pero en los últimos años, los errores se han reducido tanto que la guerra ha estallado. La diferencia, como veis, no es ninguna barbaridad, pero está ahí. Y revela que al menos uno de los dos equipos está equivocado. Hay una tensión. Lo cercano contra lo lejano. Lo moderno contra lo antiguo. Algunos investigadores del equipo lejos opinan que el problema está en que el equipo cerca necesita cartografiar muchos más objetos y mejor distribuidos por la bóveda celeste. Se apunta a que algunas mediciones han sido demasiado locales y que pueden haber sido enturbiadas por fenómenos gravitacionales que nada tienen que ver con la expansión del universo. Mientras, algunos investigadores del equipo cerca creen que es más probable que las suposiciones teóricas del equipo lejos estén fallando. Y es que para predecir la constante de Hubble del fondo de microondas, uno tiene que partir de que entiende muy bien qué es lo que pasó en el plasma ancestral, qué sustancias estaban presentes, qué procesos sucedieron. Si algo falla o falta aquí, la predicción se ve comprometida. Es como si tuvieras que diseñar un puente pensando que se va a usar un cemento concreto, cuando luego se utilizan tres muy distintos. Lo más seguro es que ese puente se derrumbaría porque tus cálculos no lo han tenido en cuenta. Es decir, que esta determinación del ritmo de expansión es lo que se llama dependiente del modelo. No es un método en el que coges un instrumento y simplemente se mide una cantidad. Es una forma indirecta que requiere que la física que suponemos que sucedió en los primeros momentos del universo esté bien. Esta física es el paradigma moderno de la cosmología, el modelo Lambda-CDM, que básicamente quiere decir que el universo está dominado por un tipo concreto de energía oscura y por un tipo concreto de materia oscura. Este modelo es muy robusto, no tiene competidores reales y ha cosechado grandes éxitos. Entre ellos predecir correctamente la forma de las grandes estructuras del cosmos o la cantidad de helio que se formó en el universo joven. Pero para algunos científicos del equipo cerca, que no consiga igualar su cifra, es una evidencia de que el modelo necesita ser mejorado, lo que ha detonado que montones de físicos teóricos propongan modificaciones. Tal vez haya que cambiar el comportamiento de la energía o la materia oscura. Tal vez es que existen otras partículas que fueron importantes en el plasma ancestral. Tal vez ocurrieron entonces nuevas interacciones que ni pensamos. O tal vez la curvatura del cosmos no sea tan nula como parece. Hay propuestas raudales. Así que, ¿estamos en la antesala de una revolución? Bueno, si miramos al pasado, los grandes cambios en la física comenzaron con pequeñas incomodidades como esta. Pero muy pronto sabremos más. Como nos contó Juan, desde hace tiempo se llevan gestando nuevos métodos para hallar la constante de Hubble. La punta de las gigantes rojas, los megamasers, incluso el uso de las ondas gravitacionales como sirenas estándar. Formas totalmente distintas con sus bondades y sus maldades. En esencia, harán que esta batalla ya no sea de solo dos equipos, arrojando mucha luz a cuál es la cifra correcta. Y oye, si al final resulta que el equipo cerca tiene razón, que Lambda-CDM no es el final del camino y que le tenemos que dar un vuelco a nuestra imagen global del universo, ¡bienvenido sea! De hecho, no sería nada muy inesperado. Llevamos solo unas décadas observando el universo a lo grande. En las grandes escalas podemos encontrarnos cualquier cosa. Es precisamente esta sensación de misterio lo que hace que todos los científicos, sin importar del equipo al que pertenecen, pongan todas las cartas sobre la mesa para descubrir cuál es la solución. No quiero que os vayáis de este vídeo pensando que esto es como un debate entre políticos, en el que nadie reconoce sus debilidades y se premia dejar mal al contrario. No, 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 esto es más como un partido de fútbol amistoso, en el que ambos equipos dan todo lo que tienen para que gane el mejor, para que gane la verdad. Por mucho que esto signifique que alguien esté equivocado. Principalmente porque estar equivocados es precisamente lo que buscan los científicos. Esto es algo súper bonito de la ciencia. Nos encantan los cambios, nos encanta que venga la madre naturaleza y desafíe lo que sabemos sobre ella planteándonos nuevos retos, problemas y misterios. El mundo sigue lleno de ellos y las profundidades del espacio acaban de abrir sus puertas. Además de todo eso, si resulta que toda la cosmología está mal, ¡alguien va a tener que hacer vídeos al respecto! Ok, no. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué os dicen vuestras tripas? ¿Os alineáis con el equipo cerca o con el equipo lejos? Dejadmelo en comentarios y cuando haya una actualización sobre el tema, os aseguro que la veréis aquí, en Quantum Fracture.
Y ya sabéis, si queréis más ciencia, solo tenéis que suscribiros. Y gracias por vernos.